por la adjudicación que vimos ayer, estará rondando los 300 más. 300 guaraníes. Sí, ya adelanto que está rondando por la adjudicación que pues, finalmente se dio, y ahora tenemos que firmar el contrato y tenemos que hacer el pedido. Si no ocurre algún tipo de baja sustancial, digo que baje en unos 30 dólares más o menos, es algo que eso es lo mínimo que se debería de ajustar, ¿verdad? Las naftas, por ejemplo, el gasoil va a subir 300 guaraníes el litro, ¿las naftas subirían ese mismo margen? Debería de subir, dije yo, no sé si subiría. Nosotros vamos a tratar de buscar el mejor precio para el... ¿Y qué opina usted sobre ese margen que habla el sector privado, que habla de 600 guaraníes luego? Y esa es su realidad. Pero no es la de Petropar. Mercado,